Empieza una nueva semana, una nueva ilusión. Tras el triunfo de la fecha 1, Estudiantes estuvo libre en la segunda jornada y ahora apunta su mirada al siguiente partido frente a San Pedro del Pongo. Acá. Estoy feliz, estoy contento porque la verdad que, como digo yo, ¿no? Muchas personas se han de preguntar y decir, Pedro Quiñones, ¿qué hace jugando segunda categoría en Cuenca, ¿no? Pero creo que a veces, después de haber tenido tantas opciones para irme a jugar a un equipo de Serie A, Serie B, fuera del país también, no fue lo que yo decidí, sino lo que Dios prácticamente me puso en el camino y me dijo, bueno, tu destino es Cuenca. Así que lo hablamos con la familia, justamente me llamó un gran y buen amigo, como lo es Hernán Banato, me dice, mira, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, ¿te interesa? Solamente quiero que vayas y conozcas el proyecto para luego eso que me digas si te interesa o no. Y mira, estamos acá. Hablaba mucho con jugadores que hoy están acá, gracias a Dios, importantes, que siempre me decían, Hernán, tenemos que hacer un proyecto de un club, tenemos que tratar de traer a la ciudad algo nuevo, algo innovador. Y bueno, entre todas esas charlas se fue creando esto y llegamos a este momento de gracias a Dios, tener el club, tener los jugadores importantes acá, que creyeron en el proyecto, que vinieron. Soy de la idea siempre de tratar de unir al grupo, de que haya buena camaradería. Y bueno, hemos intentado, sobre todo con los más experimentados, tratar de que el grupo se una más, ¿sí? Apenas llegué me bauticé, hicimos encebollado para todo el plantel, un encebollado de la sazón del 15, porque como ustedes saben yo por ahí le meto a la cocina, muchos dicen que no, pero ¿le meto o no le meto a la cocina, primazo? ¿Sí o no? Confirme. Ya, esa es. Bueno, ahí nos defendemos y me tocó llevar encebollados al entrenamiento para tener esa camaradería, el compartir con todos los compañeros. Después vino Gobea también con su encocado. Le falta el rifle porque el rifle no apoya esto, pero ya le toca el rifle. Yo le dije a un alzado, pero no sé, pues hay que esperar para ver qué dice la chiqui, pero creo que sí se va al alzado, sí se va a dar. Aparte creo que si Dios mediante ganamos este día, el día viernes, estoy más que seguro que se va a hacer encebollado sí o sí. Y ya, pues ya voy aquí. Espérame, déjame toquetearlo a Sevillano, pues. Este juvenil ya tendría que estar aquí, bro, y no. Llamándolo a Sevillano. Compa, pila ñañito que ya estoy por aquí. ¿Aló? Ya, ahí voy. Ya, pues pila. Ahí voy, pasó. Ya, pila. Ya. Ahí vienen los pupilos, ahí vienen. Está la acá bajando y ahí está la cámara. papá. Perdón. Suban. Bueno, ahí ya, Pedro. Mijo, súbete ahí nomás, sevillano, adelante. Ahí ya. Ahí ya. Luego de su recorrido diario, Pedro Quiñones llega al lugar de entrenamiento al norte de Cuenca en el inicio de una nueva jornada de prácticas. Ya, ahí, güey. Coño, tío, que hemos llegado, tío, a nuestro destino. Joder. Todo bien. Sí, a minero. En el grupo hay buen ambiente y la disciplina que impone el entrenador se respeta. Las prácticas inician con puntualidad temprano en la mañana. Tranquilo, tienen la culpa, no hicieron nada al profe que había esto. ¿Cómo aquí? Esta semana llegó a Cuenca Hernán Banato, el líder de este proyecto. Bajo su mirada, el equipo se entrena para perfeccionar la idea para el próximo juego. No sin antes, siempre, encomendarse ante Dios y pedir su protección. Dale, merca. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más que nos permites estar, Señor, en un entrenamiento más, Padre. Te pedimos por la vida de cada uno de mis compañeros, Señor, del cuerpo técnico, Padre Celestial. Seas tú, Señor, poniendo tu mano poderosa en cada una de nuestras vidas, Señor, y permitiéndonos hacer las cosas de la mejor manera en este día, Padre. Solo en tus manos depositamos nuestra vida, pidiéndote que no terminemos lesionados ni ninguna molestia, Padre Celestial. En tus manos te pedimos y te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos bien, claridad. Uno por colchoneta. Sí, la realidad es que, bueno, se toma siempre Independiente del Valle como una imagen que obviamente está demostrado de que es un proyecto que funcionó y que sigue funcionando en el día de hoy. Yo no me identificaría tanto, es como que ellos, por lo que entiendo, quieren, digamos, ejemplificar lo que estamos tratando de hacer, pero sí me iría más con la parte que vos decís, que es demostrar que haciendo bien las cosas, que realmente trayendo una inversión, que poniendo y dándole a los jugadores lo que necesitan, se puede llegar y se puede lograr, y también estos chicos pueden llegar a cumplir su sueño de ser futbolistas profesionales y, bueno, y llegar a clubes mucho más grandes de los que nosotros hoy estamos imaginando acá con Estudiantes. Dale. El proyecto de a poco se construye mientras se suman los últimos refuerzos. El delantero de área Alexander Chávez se convierte en el jugador número 28 del plantel de Estudiantes por recomendación de Marcelo Romano, que lo tuvo en la Universidad Católica. ¿Listos? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Aunque el equipo no jugó la semana anterior, tuvo fútbol formal en un amistoso ante Deportivo Azogues. El reto del cuerpo técnico se centra en corregir los errores del partido de debut y evitar que la semana sin competencia se evidencie en la cancha en el próximo partido. ¿Qué no pasaba ayer acá? Juegan en misma línea y él no tiene tercer hombre. Si entra de espalda, entonces vos cuando la jugás acá venís. Vos vas a estar con la marca. Entró con Pérez. ¿Está bien? Ya le tenés que dar rápido este tercer hombre. Acá. ¿Se entiende? ¿Para qué? Pasó. Ahí va. Bien. De nuevo. Dale. ¡Pasa la pelota! ¡Muy buena, Andy! ¡Movela! ¡Ojo! ¡Tiene dos! ¡Cal! mañana con él, pero todavía no se sabe nada. Acá estamos. ¿Ustedes? Tenemos la idea de que nuestros propios jugadores den clase de fútbol a chicos necesitados y que tratemos de sacarlos de la calle, que puedan venir y que puedan estar con los jugadores que ellos ven todos los días, que son profesionales, que llegaron y que de a poquito les va a ir inculcando, creemos nosotros, la posibilidad de que si el deporte se hace bien y se acompaña con una buena alimentación, se puede llegar a ser un futbolista profesional. El proyecto de gerenciamiento de estudiantes tiene un tiempo inicial de 10 años, aunque a criterio de sus mentalizadores, el tiempo lo irá marcando. Una idea que tiene sus orígenes en la cancha y el objetivo deportivo de un equipo en primera, pero que también tiene matices sociales, impactar en Cuenca y en la gente que puede necesitar una mano, en el fútbol y en la vida. Mira, yo a principio de año tuve muchas ofertas para ir a equipos de Serie A, pero algo me... esa corazonada, ¿no? De que le dije a mi esposa, mira, Hernán me acabó de llamar y me dijo que no firmara con ningún equipo porque él está en un proyecto. Y por la amistad que tenemos con Hernán de hace muchos años, sé que sabía que era algo importante. Cuando él me habló del proyecto, me dijo, quiero que vengas una semana a Cuenca y que tú veas el proyecto. Luego de eso tú decides si te quedas o no. Y mira, ya tenemos dos meses acá en Cuenca, ya jugamos el primer partido y ya Pedro Quiñones está soñando, ya Pedro Quiñones se trazó una meta. Algunos clubes saben que ya estoy jugando, saben que estoy acá en Estudiantes, me han llamado por este tema de que ya se abrió el libro de pases. Pero como mi esposa me dijo y yo también le retribuía lo que ella me dijo, me dice, tú ya diste tu palabra en Estudiantes. Creo que hay muchos chicos que están con esa ilusión de poder hacer ese sueño realidad, de poder clasificar a la Serie B. Y que ahora tú decidas irte a otro club por más que te llamen, creo que no es ético. Entonces, con eso te estoy respondiendo el por qué vine acá a Estudiantes, siendo un equipo de segunda categoría. Más que nada fue por el proyecto, por esa ilusión. Soy un hombre de retos, me acostumbré así. He conseguido muchos logros en mi carrera profesional, jugar en la selección, ser campeón, jugar en el exterior. Pero llegar a Estudiantes es como empezar, para mí, empezar de cero. Sí, a mis 35 años decir, bueno, ¿por qué no soñar? ¿Y por qué no hacer historia con este club que me está dando la oportunidad? La ilusión de Pedro Quiñones la comparten sus compañeros y todos los integrantes del club. Los extranjeros, los nacionales, los jóvenes y los experimentados. ¿Don hasta cuándo avance el COVID? ¿Hasta que nos inmunicen? Hasta la muerte, papá. Hasta todo el año, papá. Ojalá que ya con los que mandaban las vacunas para los de la federación. Bueno, ustedes son la parte última para vacunarse en realidad. Y obvio, quería vacunarse. Y yo ya me vacuné, solo me falta ponerme la segunda. ¿Ya te vacunaste? Sí. ¿Dónde te vacunaste? En la Pfizer. Y abajo en María. ¿Y cómo así te vacunaste? Porque yo tengo la... Porque yo tengo la carnet de discapacidad. Ah, la serio. ¿Serio? ¿Cuál es discapacidad? ¿Cuál es discapacidad? Soy esquizofrénico. El mismo que cojo una de esas de agujas y te meten a yugular. Maniático. ¿Qué nos parió? Doc, vos sabes que tú eres mi llave, ¿no, Doc? Vamos, en 3. Yo tengo aquí. Ya. 2, 1. ¡Más, Doc! ¡Puta! ¡Ay, la puta! Y en el día previo al partido llegan los pinchazos y las pruebas de rigor. Un ritual que se volvió costumbre en el fútbol en la época de pandemia. Faltan 24 horas para el segundo partido de Estudiantes y luego de los tests llegará la hora de entrenar los últimos detalles y afinar la estrategia. Yo paso. Dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está jodido? La semana bien, la verdad que se trabajó mucho, los chicos nada, siempre a disposición, siempre respondiendo a las órdenes del cuerpo técnico y bueno, hoy aprovechamos un poco el día para terminarlo un poco más relajado. Tenemos dos lesionados, Calderón, Sevillano, pero bueno, por suerte pensamos que ya a partir de la semana que viene los vamos a tener con nosotros. A más de las ausencias obligadas, el técnico medita hacer cambios. El recién llegado Chávez podría debutar y el paraguayo Fernández no iría desde el vamos. Y Chávez estoy esperando ahora que me avisen si está habilitado para poder jugar el fin de semana. Le cuesta un poco el tema de la altura, él viene del llano y todavía estuvimos hablando con él y nos di cuenta que se ahogó un poco, pero bueno, es normal los primeros días acá en la altura. Kevin puede que no juegue, sí. Sí, la verdad no por Kevin, sino más que nada por otro compañero que también vienen haciendo las cosas bien para darle la oportunidad y que se puedan mostrar. Cada entrenamiento de Estudiantes tiene las condiciones de una práctica de equipo de primera. Y el ejemplo de profesionalismo lo imprimen los experimentados, una forma de trabajo que se irradia en todo el equipo. El poder clasificar a la Serie B, poder llevar a Estudiantes a una Serie A, ¿por qué no soñar jugar una Copa Internacional? Dale, no regulé, no regulé. El golpe tiene ese máximo también. Vamos, no me lo regules ahí. Dale. Pero yo creo que cuando tú quieres conseguir cosas en la vida tienes que decretarlo. Creo que todos los días, cuando me pongo a agregar a los compañeros, a los chicos en el entrenamiento, por algo de circunstancias, lo hago de una manera que los invito a visualizarse, los invito a que sueñen, en grande, que tenemos las posibilidades, que si esta persona, estas personas que están involucradas en este proyecto confían en nosotros, ¿por qué nosotros no devolverles con el talento? Con esa responsabilidad de poder dejarlo todo en cada entrenamiento, en cada partido, y por qué no soñar en grande y por clasificar primero a la Serie B, porque tenemos que ir de menos a más. Podés llamar una meta ascender de categoría, podés llamar una meta lograr sacar una cierta cantidad de jugadores en el club, podemos llamar una meta lograr hacer algo con la ciudad para la parte social. Dale. Y se vinieron aquí a hacer y poner el hombro con nosotros, pero también con este proyecto social. Ellos también saben de que venían no solo a tratar de lograr una etapa futbolística para el club, sino que a dejar un legado social en la ciudad, ¿no? Quita, buena Pedro, y va, dale, Darling, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos, dirección, que vaya al arco, dale, que vaya al arco, dale. Vale, que ginen, dale, bien. ¿Qué traes en el guante? Porque se te está viendo el balón. Responde, ¿qué pasa si se te ve el balón? No sé. Está. Son regalados por el veterano. ¿Por cuál veterano? ¿Por el chifle? Sí, vivo. Vale, dale. categoría va a ser así. Va a depender de la tranquilidad de los jugadores que tengamos de mitad cancha para adelante y mantener el orden, ¿no? Estamos bien preparados, así que la verdad que por ese lado hay que estar tranquilo. 10 segundos, 5 segundos, caminata hasta posicionarse para el 4 contra 2, ¿sí? Y 35 segundos del 4 contra 2, 10 segundos para ir para afuera, ¿sí? Final del último entrenamiento, todo listo para el partido. Indicaciones generales y la siempre esperada lista de convocados. 10:15. ¿Está bien? 10:30 supuestamente tiene que estar todo el equipo. Hasta 10:30 se puede ingresar al predio. Lleguen entre 10:15 y 10:30. Traten de no pasarse de las 10:30 por las dudas. Acá en Huichil. Nombro. Vamos a citar 22 jugadores. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque falta todavía la confirmación de algunos jugadores si están habilitados o no para jugar. Claro, mañana vienen 22 y va a haber 2 que van a quedar afuera. Drer, Guido, Guillén, Darling, Quiñones, García, Rodríguez, Armijos, Palacios, Gobea, Perea, Lajone, Mercado, Ganchoso, Midero, Loja, Cedeño, Angulo, Pepinos, Fernández, Chávez, Jordi García. Aclaro, esos 22 mañana, aclaro, antes de las 10:30. Pensamos de que va a ser un rival durísimo porque como fue el primer partido salieron a correr, salieron a presionar. Creo que todo el mundo ahora quiere ganarle a Estudiantes por la gente que llegó, por cómo se ha venido trabajando, entonces va a ser difícil, pero como lo hablamos ahí en el camerino, creo que hay que tener la paciencia para poder abrir los espacios y el partido creo que se va a dar a nuestra manera. Que este sueño, si yo lo transmito hacia los demás, de a poquito se va, ya no se va haciendo un sueño, ya no va a quedar en un sueño, va a ser una realidad. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con los entrenamientos, con la preparación, con cada uno de nosotros que conformamos Estudiantes, poner, no sé, de un 100%, poner, no sé, que todos pongamos un 70% de nuestra capacidad. Y que ese 30% restante sea de acuerdo a lo que visualices, lo que sueñes, para poder hacerlo realidad. La cancha de Huichil luce en buenas condiciones. 2 horas antes del partido, inician los preparativos para el encuentro que abre la tercera fecha de la segunda categoría de Azuay. Del parlante de Pedro Quiñones sale la música que pone en onda al plantel. Un bailecito, sonrisas. Y un live para matar los minutos previos al calentamiento. pasar, a veces no, pero bueno. El equipo, el rifle, Darling, Guido, García, Guillem, Pedro, Gobe, Armijo, Perea, Palacio y Brian. ¿Está bien? Ahora, si nosotros le damos buen espacio, vamos a poder recibir y vamos a poder romper con este posicionamiento, está claro, en este sector. Los extremos dándole buena amplitud, para que no queden el lateral y el extremo dándole buena amplitud, podemos también meterlo un poquito para adentro y si este cierra, en contrapase con García Perea y en contrapase con Guido a Brian. ¿Está claro? Pero la superioridad... Está claro, más bien dicho, la superioridad no, porque va a ser un 3 contra 3, pero el posicionamiento capaz que nos lleve, está claro, a poder romper por dentro. Una vez que nosotros rompemos por dentro, tratar de ser vertical. Ahora, para que se genere esto, ¿está bien? Paciencia para circular, buenos pases, ¿está bien? Buenos controles, está claro, buenos perfiles. Adentro, si nosotros rompemos con estos dos jugadores, ¿está bien? Y recibimos espalda, vamos a volver para atrás. Entonces, cuando ven que tienen espacio ya perfilado y cuando ya tenemos espacio, cuando ya rompimos, ahí sí ser vertical. ¿Qué? No usa medias viejas, usa nuevas. A huevo, con media corta, tú. El equipo ya está definido y la última charla de Diegues asentó los conceptos finales. El sol empieza a pegar fuerte en el norte de Cuenca, previo al duelo pactado para la hora meridiana. Llega la policía, se arma la logística. Todo va quedando a punto. En la mente del técnico hay un partido imaginado, un partido preparado. Imagino un partido como los que se nos viene presentando, con un equipo que nos espere un poco y que nos dé la posesión de la pelota. Trataremos de tener paciencia para poder encontrar esos espacios y tratar de, cuando generamos esas situaciones, ver si podemos estar un poco más finos y demostrar esa superioridad que capaz estamos teniendo en el juego, también en el resultado. Estudiantes vuelve a la cancha con el uniforme alterno color amarillo, postergando aún más el estreno del titular rojo y negro. Es la hora del juego, otra hora de la verdad. Arranca el partido. Primera localía de Estudiantes en 2021, en esta oportunidad ante San Pedro del Pongo. De inicio el cuadro de Diegues buscó el arco rival, aunque el Pongo también intentó acercarse al arco de Drer. La insistencia desde la banca era trabajar el partido a través de la tenencia de la pelota y la construcción ordenada de ataques. Armijos y Quiñones iniciaban la gestación desde el doble 5 y tenían en Gobea al conductor del equipo. Y las primeras jugadas de gol llegaban. A los 15 minutos, Gobea explotaba un error en un rechazo del rival, habilitaba a Brian Rodríguez, que se entraba desde la derecha con su pierna izquierda, para que el propio Gobea anotase el 1-0 cuando el partido cumplía el primer cuarto de hora. Un gol que alegraba al equipo y que se festejaba con un baile muy sui generis en la banca. Con la tranquilidad del primer gol, el cuadro estudiantil ganó confianza y empezó a dominar con más claridad el juego. Gobea proyectaba, Perea conducía, y el Chino Armijos se perdía la segunda. En los minutos finales del primer episodio, uno de los más experimentados del equipo rival, Hernán Calderón, dejaba la cancha por un problema en su hombro. Así se cerraba el primer tiempo, con Estudiantes arriba 1-0 en el marcador. Juan José Gobea, una de las figuras del partido hasta el momento, recibía asistencia médica por un dolor muscular. Bueno, quita como en el barrio. Se va al otro lado a la quebrada Minero, se jodió el partido. Mientras la dirigencia del club encaraba el entretiempo con la calma propia de tener el resultado a favor. Para el segundo tiempo, Estudiantes continuó en el dominio del partido. El arquero y la defensa rival tenían que extremarse ante las llegadas constantes, mientras se construía el segundo gol. Minuto 8. Jugada desde el fondo. Pase largo para Víctor Palacios. Y la sanción del árbitro que llegaba. Penal para Estudiantes. Era la oportunidad perfecta para poner cifras claras en el marcador y tratar de manejar el resto del partido con una diferencia mayor. Juan José Gobea se puso detrás del balón y con decisión y frialdad le pegó de derecha para poner el 2-0 a los 10 minutos del complemento. ¡Robe! Con una ventaja ya importante, Diegues decidió refrescar el ataque, haciendo ingresar al paraguayo Fernández para que juegue desde la punta izquierda y también permitió el debut de Alexander Chávez, que había llegado esta semana al equipo. Desde la banca se insistía en que Estudiantes siga buscando la puerta contraria. El Pongo era más intenciones que fútbol, y aunque el marcador parecía suficiente, en Estudiantes no se conformaban. A los 26 minutos del segundo tiempo, Kevin Fernández aprovechaba otro error en la salida del cuadro rival para encarar al guardameta y poner la tercera del partido. Era el estreno del paraguayo en la temporada y hasta Adrier lo festejaba, muy a su manera. Lo voy a mandar a Europa, boludo, va a ver. A vos, el de gotita roja, te digo. El partido se agotaba, se jugaban los minutos adicionales. Chávez se perdía la cuarta y así el partido llegaba a su fin. Estudiantes se imponía, segundo triunfo en 2 partidos, 6 puntos de 6, 0 goles recibidos y 5 goles a favor. Cuando pueda con la Nike. Le da la chance de correr. Muestra todo, ¿viste? Dijo soplarse de vuelta a paraguas. Dale, dale, tú diré que tú te escuchamos nosotros. No, papá. Dale. Dale, hijo. Ah, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. ¡Estudiante! ¿Dónde va? A Guayaquil. ¿Qué foto? No, monstruo, no hemos ganado nada. ¿Qué foto? Vámonos a la... Dale, rifle. Oye, viejo. Es que él quiere ser protagonista, para que diga que él es Pepa, todo, dale. Igual ahí está la onda. Ahí está la onda. Ahí sí viene, ¿no? Pero muy serio. Hasta el momento son todas sonrisas para el equipo atracción del torneo, 6 puntos y líder del grupo. Creo que siempre al inicio del partido el otro equipo sale con todas las ganas, con toda la actitud de querer llevarse el partido, pero lo supimos controlar, hicimos el primer gol y creo que ellos también tenían la necesidad de salir a atacarnos. El primer tiempo terminó así, bueno, el segundo sabíamos que íbamos a tener muchos más espacios, lo controlamos el partido y los goles llegaron. ¡Estamos en vivo! Gómez, muy buena. Estamos aquí, vamos a ver lo que es el interior de nuestro camerino después de haber ganado. Van a ver caras largas, feas y más feas. Aquí está Alexander Chávez. La madre. Alexander Chávez. La máquina. Ya sabes, bendecido, ganamos hoy día, ya sabes, activa la banda. Ya, papá Dios. Aquí está Guido. Hola, el día no sé dónde irá a pasar, pero bueno. Panavista, el viejo, el más hostigoso de todos los hostigosos. Uy, no puede apagarse la cámara, viejo. Pase. ¿Dónde está? ¿Se apagó o qué? Sigue, sigue corriendo. Percú. Aquí estamos con la sazón del 15. Tú sabes, mi gente, la sazón del 15. Próximamente en Cuenca. Echa el fútbol, echa el gol. Aquí está el goleador. Ya tú sabes. Vamos de a poco. Aquí está, aquí está. ¿Sabes la banda? Saludos por Machala. Machala, Puerto Toro. Activo. Me voy para acá, para el otro camerino, donde la gente se hace masaje. Miren, miren. Miren, miren. Pero miren, ya. ¡Culinero! ¡Culinero! ¡Qué bonita! ¡Está poniendo una duda! ¿Qué le está poniendo? ¡Vean la vacuna! ¡Se le fue mal! Todo esto va a salir, todo esto va a salir. Anderson, el 8 pulmones. Allá sabes. Pepinoje sabroso, una azúcar sabrosa tiene. La gente. Salió lo que esperábamos y lo que viene pasando en los últimos partidos, donde nos encuentran nosotros dominadores de la mayor parte del tiempo y con los equipos tratando de contragolpearnos. En un momento, creo yo, en el primer tiempo nos pudieron haber lastimado algunas situaciones, pero creo que manejamos bien todo el transcurso del partido. Es un tema que venimos hablando, llevamos 7 partidos jugados, 7 partidos ganados, es como que la expectativa que se está generando, se genera como que todos quieren eso de la goleada, de terminar con un resultado más abultado, pero bueno, es fútbol, los equipos cuando vienen a jugar contra nosotros hacen buenos papeles, acumulan mucha gente en defensa y bueno, a veces se hace difícil por no encontrar los espacios, a veces por una cuestión de definición de los últimos metros, pero lo importante es que el equipo va de a poquito entendiendo una idea y vamos todos por el mismo lado. Es domingo y el equipo cierra el fin de semana libre con un almuerzo de confraternidad. La carne va quedando a punto en la parrilla. Del asado participan los dos equipos del proyecto EcuFútbol, Estudiantes y Gloria. El compañerismo y la buena vibra se sienten. Palacio, espacio. Palacio, tranquilo, sano. Creo que para todos nosotros, para Hernán, que es la cabeza de esto, esto es muy importante, porque es la base de algo súper interesante que los frutos no se van a ver a lo mejor ahora, pero sí más adelante. Nosotros dos, cuando Hernán nos llamó y nos propuso el proyecto, la verdad nos quedamos encantados. ¿Por qué? Por una simple razón. Sí, el objetivo nuestro y de todos es el ascenso. Cada uno de los que estamos acá y los que aceptamos este lindo proyecto es un compromiso, muchachos. A diario me toca llevar a 7, 8 jugadores, lo que yo les digo, que se suban a mi carro. Lo hago porque siento que hay ese compromiso. Desde que iniciamos no veo ni un chico, ni un muchacho que no tenga esa predisposición para entrenar. Lo que sí les pido, muchachos, es lo que dijo el rifle, es querer crecer. Y otra cosa es vivir del fútbol, pero vivir del fútbol significa mucho. Mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha humildad, y creo que acá lo hay, y la familia está. Vamos todos en un solo objetivo, sea quien sea, pero esto es un solo objetivo y tenemos que partir de eso. Yo soy una de las personas que me gusta trabajar. así sea lesionado, no me gusta perderme un entrenamiento. Prefiero hacer menos, pero seguir entrenando. No hay que dejar de entrenar, no hay que dejar de trabajar y hay que ver para adelante. Como les dije, plantearse metas. Hoy como grupo nos hemos propuesto terminar lo más lejos posible. Si lo lejos posible es llegar a la B, bienvenido sea. Somos todos una familia. Yo siento que tenemos dos equipos que estamos participando, que estamos tratando de dejar lo mejor de nosotros, pero quiero agradecerle a cada uno de ustedes, a todos los que confiaron en este proyecto, a todos los que confiaron en mí, a algunos que me conocen de antes, otros que me están conociendo ahora. Pero lo que les quiero decir es que estamos acá para cumplir un objetivo, cumplir un sueño de cada uno de ustedes. Y depende de ustedes, chicos. O sea, nosotros vamos a hacer todo lo posible para darles todo lo que ustedes necesitan para participar, para jugar, para llegar. Ahora, el profesionalismo es interno de cada uno. Sé que todo este grupo acá es muy profesional. Tenemos imágenes acá de jugadores que ustedes los pueden ver, que lo conviven día a día y les exigen a ustedes. El ser valiente es parte de una personalidad que es muy difícil. El conformismo no te lleva a nada, el conformismo es parte de la mediocridad y ustedes no son ningunos mediocres, lo han demostrado, no son ningunos mediocres. Tenemos un gran equipo como Estudiantes que apunta y que vamos a ascender, porque no es que van a ascender, vamos a ascender. Y nosotros tenemos que empujar y tratar de lograr todo lo que más podamos. No tienen presión de ninguna clase. La presión te la pones vos para mejorar día a día y que el día de mañana, como dijo el Rifle, puedas vivir del fútbol. Todos queremos un objetivo, pero ese objetivo se va a definir a fin de año. ¿Está bien? A fin de año nosotros vamos a ver si ese objetivo se cumplió o no se cumplió. Lo importante es ese recorrido. ¿Está bien? ¿Cómo es ese recorrido? Con trabajo, con responsabilidad, está claro, con humildad, unidos, está claro, no importa a veces el resultado final, todos queremos el resultado final, que sea el mejor y el que estamos buscando. Son los primeros meses de la nueva era de Estudiantes. Son semanas y días de siembra y de trabajo. Momentos para cimentar objetivos y metas importantes de un equipo que ya demuestra su hambre de gloria.